I got the energy for me to super energy. Just the super energy. I'm gonna bring it energy. Come on and sing. I got the energy for me to super energy. Just me to super energy. I'm gonna bring it energy. Come on and sing it. Energy sovereignty is the right of the people to access and control of energy productions and use towards sustainable societies. Hildebrando Vélez de Colombia brinda algunos ejemplos de comunidades quienes desean ser escuchados sobre la energía en su región. Soberanía energética, la lucha que hacen los indígenas en veras contra estos monstruos de represas que se instalan en sus territorios. Es soberanía energética, la lucha que hace el pueblo Uba en su territorio para mantener el petróleo bajo tierra. Estas son luchas de soberanía energética, pero también estos pueblos a su vez hacen esfuerzos por mantener sus tradiciones culturales, por recuperar las formas de uso de la naturaleza, por ejemplo, en la agricultura. La agroecología que practican las comunidades campesinas e indígenas es una agricultura que contribuye a la soberanía energética, en la medida en que no requiere insumos petroleros, en que no requiere insumos químicos, en la medida en que aprovecha la energía solar en su máxima posibilidad. Es soberanía energética lo que hacen los campesinos en muchas regiones donde utilizan las excretas de los animales para producir biogás. The fundamental principles of energy sovereignty, because energy is not evenly distributed throughout the world, is solidarity. Solidarity of people who have access supplies of energy to those who need or lack of energy supplies. La soberanía energética no hace referencia solamente al control de fuentes de energía, sino que también acerca de quienes se benefician de ello. Tuli Makama de Suazilandia nos explica. With the advent of biofuels, agrofuels, we, especially in my country, we are seeing a lot of communities being encouraged to start planting chatrafa plants because those are what is needed for alternative energy sources. But the reality is that those alternative energy sources are not for our use, so they are not alleviating any of the energy problems we have. Instead, we are taking away valuable land, diverting it to agrofuels, and actually just again repeating the cycle of raw materials from the south to the north and no benefit going back to the south. Se pierde la soberanía energética cuando las élites de los países concentran los beneficios de la riqueza energética sin que ella sirva para sembrar esperanza y para sembrar posibilidades de sustentabilidad. A pesar de la urgente necesidad de abordar el problema del cambio climático, los países del norte e instituciones tales como el Banco Mundial continúan promoviendo el consumo no sustentable de energía, así como su producción en los países del sur. De acuerdo a Sunita Narain de la India, la gente de los países del norte deberían empezar por reducir sus patrones de consumo. For instance, there's a very big debate to say that maybe there should be no funding for coal-based power stations in a country like India. But the fact of the matter is that we have not been able to reduce energy use in the West as yet. We have never been able to make any major change in spite of the Kyoto Protocol. You know the figures, I know the figures, that the northern countries have done absolutely little to reduce their energy consumption, their emissions. Hablamos de soberanía energética cuando nos referimos también a la manera como usamos la energía en nuestra vida cotidiana.
el consumismo, que es el uso desbordado e inútil de la naturaleza, es algo que está en contra de esta posibilidad de la soberanía energética en la vida cotidiana. Pero soberanía energética también podría considerarse la ecoeficiencia, procesos y procedimientos tecnológicos que contribuyan a ahorrar y a salvar energía podrían contribuirnos a tener una soberanía energética. People's energy sovereignty is different than the national sovereignty, because here we are talking about the real participations, the real democratic decision making of people to access and control of energy use and productions that cannot be manipulated by any governments, any corporations, and any powerful entities. La soberanía energética es una condición para alcanzar un equilibrio climático en el planeta. Sin soberanía energética no será posible restaurar la calma climática del planeta. El movimiento de lucha por la justicia climática que se ha acabado de acordar en Bali, que comienza a tener sus primeros frutos, ha de ser en el futuro aquel movimiento que reivindique las víctimas del cambio climático, que reivindique las víctimas de este modelo petroadicto y energívoro, y a partir de allí, sin duda, será posible que las organizaciones sociales aprendamos, compartamos y creemos condiciones para construir también localmente nuestra soberanía energética.